¿qué tal? Pues ya estamos arrancando este programa de nuestros alumnos, y hoy estoy muy contento porque tengo la presencia de las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 53. 53, ahí están ellas, y nos traen un tema muy, muy interesante, así es que vamos a avanzar rápido porque el tiempo apremia. Vamos a ver, quiero presentarles primero que nada quiénes son los que nos acompañan este día, y ya posteriormente desarrollaremos este tema. Vamos a empezar de aquel lado, por favor, ¿nos dices tu nombre? Rubí. Ok. Berenice. Paola. Y a mi lado izquierdo están los profesores. Hola, buenas tardes, yo soy la profesora Mariana Cepeda. Buenas tardes, yo soy el profesor Héctor Guerrero y somos profesores de la materia de artes visuales de la secundaria técnica 53, Adolfo López Mateos. Perfecto, profesor. ¿De qué nos vienen a hablar, chicos y profesores? Venimos sobre todo a comentarles acerca de la importancia del arte dentro de las escuelas técnicas, aparte de que puede ser el primer acercamiento que tienen los chicos con el arte, comprenderlo, asimilarlo de una manera más integral. El arte dentro de las secundarias técnicas tiene la oportunidad, yo creo que la más grande oportunidad que tienen los chicos, de hacerse de una herramienta de expresión que tal vez en un futuro en las preparatorias ya no van a tener la capacidad de manejarla, pero bueno, esperemos que sí. La cuestión del arte maneja sobre todo tres ejes fundamentales. La primera es la capacidad de que los chicos puedan expresar cualquier emoción que ellos tienen. La segunda es que a través de la expresión los chicos tienen la posibilidad de comunicar cualquier idea en general que ellos tengan. Y sobre todo, finalmente les ayuda a sensibilizarse acerca de una problemática social. Las problemáticas que acontecen generalmente ahorita y en los hechos recientes que han acontecido en México, a través del arte es una herramienta que los chicos utilizan para, o que se les facilita principalmente para que ellos expresen sus opiniones al respecto de los temas. El arte en sí no tiene una explicación, no tiene una definición en concreto, sin embargo, se puede decir o podemos simplificarlo como un discurso complejo de manera visual a través del cual el ser humano puede comunicar cualquier idea, y sobre todo una idea tan compleja que encierra no nada más las ideas de ellos mismos, sino las ideas de toda una sociedad. Por eso el arte es muy importante dentro de nuestra cultura, y es importante que los chicos la lleven y la asimilen dentro de su escuela, aprovechen la herramienta y la utilicen no nada más para la materia de arte, sino para cualquier cuestión que ellos quieran expresar alguna idea, la utilicen como una herramienta de comunicación. Profesora, por favor. Bueno, básicamente sí, la idea va muy relacionada a lo que dice el profesor Héctor. Es muy importante el acercamiento de las artes, incluso, bueno, yo sé que se llevan las artes plásticas desde nivel primaria, pero ya cuando pasan al nivel secundaria es muy importante ese acercamiento que tienen los chicos. ¿Por qué? Porque todas esas herramientas que ellos tienen, ellos poseen una capacidad y una creatividad increíble, ¿no? Entonces, nosotros en secundaria ya nada más vamos a tomar esas capacidades y esas habilidades para que ellos empiecen su proceso de creación de obras de arte. Prácticamente mi labor como profesora, como docente de artes visuales a nivel secundaria, es que los chicos, sí, ok, conozcan el mundo del arte, pero ellos mismos no sean siempre espectadores. Ellos mismos, lo que nosotros percibimos, ambicionamos, es que ellos mismos se conviertan en productores de arte. ¿Sí? Que ellos exploren ese artista que todo el mundo trae, porque bueno, yo siempre he sido de la idea que tenemos un artista por dentro, ¿no? Y yo se lo digo a mis chicos y a mis chicas, ¿sí? Tengo alumnos geniales, no me los pude traer a todos, ¿sí? Pero bueno, nos dejaron traer poquitos, pero la mayoría de los chicos en Técnica 53 tienen una capacidad increíble de expresión, y sobre todo pues bueno, ¿no? ¿Cómo traducen las vivencias, lo que dice el profesor, los acontecimientos, cómo les afecta a ellos, ¿no? Lo político, lo social, lo cultural, cómo ellos toman esos elementos para transformarlos, incluso su sentir, porque básicamente en educación secundaria la materia prima y donde está centrado el estudio de las artes son ellos mismos. Sí, siempre el alumno, cómo es que traduce sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideologías, no a través de la escritura, no a través del habla, sino cómo dices todo esto a través de una expresión plástica, de una expresión artística. Eso es lo que nosotros básicamente hacemos en la secundaria, en artes visuales.
Bueno, pues ya nos explicaron los profesores el impacto, la importancia que tienen las artes. Pero a ver, chicas, acá entre nos, ¿ustedes qué piensan del arte? ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta? Por favor. Bueno, pues en relación con lo que decía la maestra Mariana, creo que, bueno, para mí es muy impresionante la manera que podemos expresar nuestros sentimientos a través del arte, porque no solo es de una manera visual, también las texturas, los elementos que nos proporcionan y cómo podemos saber lo que nos dice una pintura, ¿no? Como decía la maestra, no solamente utilizando las palabras, las formas de expresión, porque esa también es una forma de expresión, pero de una manera indirecta que nosotros podemos apreciar más. Bueno, creo que a veces intentamos expresar algo, pero las palabras no nos alcanzan. Creo que a veces, pues no sé, en el plasmar algo en una obra de arte es mucho más un sentimiento que el hablar o el escribir algo. Siento que a veces sentimos algo y lo expresamos de una manera mejor que si lo hablamos y eso. Y pues no sé, la manera de hacerlo es algo increíble, como dice aquí mi compañera, el sentir las texturas es como un sentimiento que estamos sintiendo y que nos expresan pues como lo que nos hace sentir ese sentimiento o esa emoción. Bueno, yo utilizo el arte para expresarme todo lo que no puedo decir con las palabras. Normalmente yo expreso todo lo que me guardo en forma de dibujos, de pintura o incluso en esculturas. Me encanta en serio expresarme, es una maravillosa manera si no puedes pues como tener ese dialecto para poderlo decir con palabras. Es una buena manera de expresarte en forma visual, en forma artística. Oigan chicas, si tiene que haber un momento a lo mejor donde digan, porque algunas son trabajos, son tareas, pero algún momento donde digo, no sé, estoy triste, estoy enojado, estoy alegre, estoy enamorado, enamorada, y en ese momento me siento más, vamos a decirlo así, inspirado. ¿Les ha pasado esto? Sí, claro que sí. Bueno, también hay que, bueno, en mi caso, tomo mucho en cuenta que el arte no tiene límites, ¿no? Que no solamente tienes que hacerlo a la perfección como es en la vida real, sino lo puedes representar de acuerdo a lo que tú sientes o sino a la idea que tienes, ¿no? A esa ideología que tú te creas, porque pues realmente no tiene límites, es hasta donde tú quieres llegar con eso. Supongo que sí, el arte es una materia que llevamos en la escuela, pero simplemente el arte es maravilloso y es algo precioso que puedes expresar y como dice, sin límites. O sea, tú puedes hacer una obra de arte y puedes agarrar todos los elementos que tú quieras y plasmarlos ahí en una hoja de papel. Y pues, no sé, vamos más allá de una tarea, vamos más allá de expresar lo que sentimos y más allá de, pues no sé. Creo que el arte es, no sé, una forma maravillosa de expresión que podemos recrear a manera de lo que sentimos y pensamos. Eso me encantó. Y mientras nos comentan su compañera, ¿por qué no nos presumen sus trabajos que nos han traído, por favor? Bueno, yo quisiera hacer… Ah, perdón. No, perdón. Es eso precisamente sobre los trabajos. Los chicos para elaborar cualquier tipo de arte, y de hecho cualquier artista requiere todo un proceso creativo, no es… que se encuentren la hoja en blanco e inmediatamente van a saber qué es lo que van a desarrollar. Se requiere todo un proceso complejo y que también requiere pues prácticamente de todas las demás materias, principalmente tres que yo les comento a los chicos que les ayudan mucho a la expresividad. La primera es la materia de español, es la materia en la cual ellos se hacen de su haber de todas las formas lingüísticas para generar una idea. También ellos lo pueden hacer a través de un texto o el concepto general de su obra a través de un texto. Otra es matemáticas, la matemática les ayuda mucho al razonamiento, acomodar las ideas, tenerlas claras y de manera clara tener la idea precisa que ellos quieren transmitir y entonces comenzar a hacer sus bocetos, que es un proceso de elaboración. Y finalmente la materia de artes, que es la forma en la cual ellos pueden expresarse con capacidades, como decían las señoritas, sin límites, en la cual utilizan cualquier lienzo, no solamente el papel, sino cualquier lienzo, cualquier formato que ellos tengan a su alcance para poder expresar lo que ellos quieran, cualquier idea en general. Pero de los formatos, la profesora Mariana nos puede dar más informes acerca de los procedimientos en específico. Bueno, sí tengo que mencionar algo. A pesar de que tenemos escasos recursos y los chicos también, la mayoría de la población estudiantil los tiene, el procedimiento que yo he ajustado, obviamente toda mi práctica docente todo lo ajusto a las necesidades,
sí, y a los alcances de los alumnos. Básicamente no están las instalaciones adecuadas para realizar los procedimientos o la producción como se podría, que sería ideal, de una obra artística. Sin embargo, los chicos vienen familiarizados con el cuadernito de dibujo, cuadernito de marquilla. Yo dije, bueno, este cuaderno es muy práctico, soporta tinta, agua, humedad, cualquier elemento plástico que ellos tengan al alcance lo pueden plasmar aquí. Entonces, bueno, la práctica inicia aquí. Nosotros iniciamos en el cuaderno de dibujo, dependiendo de los temas, impartimos la teoría. Ellos llevan también aparte otro cuadernito, el de notas, el de la teoría, y todo lo plasmamos aquí. Posteriormente, lo que surge de aquí, de la producción, lo que está plasmado aquí en el cuadernito, luego más adelante lo llevamos a unos soportes. Sí, hemos tenido el gusto y la oportunidad que en Técnica 53 nos han apoyado y nos han prestado un espacio para realizar diversas exposiciones, bueno, dos exposiciones. Entonces, bueno, uno de los productos, pues finalmente cuando se hacen las exposiciones es algo así. Ellos se extraen de aquí, ellos plasman y luego pues yo les enseño, básicamente jugamos al museógrafo. Ellos montan sus trabajos y armamos, transformamos un salón, un aula en una galería de arte. Sí, pues básicamente es eso. Sí. También una de las ventajas que tiene la materia de arte es que se puede adaptar, no nada más, bueno, se puede adaptar todo el plan de estudios a las necesidades del grupo y también a las necesidades, a los ideales que tenga el profesor respecto a la personalidad del grupo. Por ejemplo, también una estrategia que en las materias yo he aplicado tiene que ver sobre todo con la comprensión acerca del entorno violento que se vive de manera general en el país. Por ejemplo, otra forma de acercamiento al arte o de los chicos con el arte es comprender, en primer lugar, qué es la violencia. Después platicarlo con sus papás, hacer todo un procedimiento de investigación y finalmente ellos traducirlo en conjunto con sus papás al plano visual. El arte tiene la cualidad de trasladar cualquier respuesta que parezca imposible o prácticamente imposible para cualquier ser que no tenga inteligencia, para nosotros el arte nos da la capacidad de realizarlo. Hay unos ejemplos en la marquilla de allá, donde los chicos hicieron ejercicios sobre comprensión de música y cómo pueden trasladar ellos la música a un plano visual, y esto se puede realizar desde cualquier plano, no nada más desde el plano visual. De hecho hay fotografías, pero bueno, este ejercicio en particular ellos lo hicieron en clase. Se trataba de escuchar música de un tipo específico, de género musical en particular, y ellos lo que tenían que hacer es sentir las emociones. Y con las emociones, teniendo el conocimiento previo acerca de psicología del color, qué significa cada uno de los colores, las texturas, iban plasmando de manera material cada uno de estos trabajos. ¿Estas fotos que menciona están relacionadas con este tema? Así es. Me parece que las tenemos listas ahí en cabina, digital. Me informan. Uh-huh. Si estamos listos, las podemos ir viendo y las va comentando. A ver, profesora, ahí las tenemos. Estas son carpetas que los chicos van realizando. Finalmente es el primer encuentro que los chicos de primer grado tienen con la materia de arte. Tienen que ver sobre todo con la comprensión, quiénes son ellos, cómo tienen que trasladar su personalidad al plano visual. Finalmente el arte también tiene esa cualidad, que les ayuda a comprenderse cómo son, su personalidad, y también al mismo tiempo en que, al tiempo en que ellos van entendiendo cómo son, pueden crear caminos hacia donde ellos quieren llegar. Okay. Son carpetas de desarrollo, son el desarrollo finalmente de la carpeta de trabajos en las cuales ellos van a integrar todos los trabajos y los procesos de bocetería durante todo el ciclo escolar. Este es un trabajo también muy interesante que realizamos en clase, en el cual los chicos hicieron primero una evaluación grupal, no una evaluación, más bien un ejercicio, como un cuestionario acerca de la personalidad que ellos tenían ante la gente, cómo los veía, sus defectos y las partes más vulnerables que ellos les costaba trabajo reconocer, y finalmente cuáles eran los valores o las cuestiones más positivas y que a veces ellos no se daban cuenta para reconocerlos. Aquí tenemos, me parece que no está en fotografía, pero este es un trabajo, este es un trabajo
que hizo una de las chicas que está aquí con nosotros. ¿Quién, ¿Quién fue? Y que me gustaría mucho que lo explicara. A ver, por favor, si es tan amable, explícanos cómo te inspiraste o qué representa esta imagen, por favor. Bueno, el maestro nos dijo que representáramos parte de nuestra personalidad en una forma visual. Yo representé del lado colorido la forma en la que me represento ante la sociedad. Normalmente yo, pues, ante la sociedad soy muy feliz, muy alegre, pero realmente soy como la sombra que está dibujada en el lado oscuro, porque yo normalmente me encuentro en un sentimiento muy depresivo. También yo, pues, del lado en medio está una que está muy enfadada. Normalmente yo me enfado, pues, muy fácilmente, entonces eso es como lo más destacado de mi personalidad. Perfecto, ¿no? Y qué bueno, porque se da cuenta uno que no solamente es una imagen, sino que tiene toda una carga simbólica, tiene todo un contexto, tiene toda una historia detrás de ella, ¿no? Así es. También veo por aquí una mano, ¿alguien me puede explicar esta de quién es? Ah, es mi abuelo. A ver, explícame, lo voy a tomar. Básicamente lo hice en una mano. Bueno, las letras significan porque las manos poseen muchas virtudes, ¿no? Uh-huh. O sea, darnos cuenta de todo lo que podemos hacer con nuestras manos, que pues… las tenemos, y el conocimiento que tenemos, porque el arte es a través no solo del conocimiento, también es de nuestra mente, a través de, pues, los aspectos visuales, pero también lo podemos realizar a través de nuestras manos, porque esto nos ayuda a realizar la textura que nosotros queremos obtener y a finalizar, pues, como dice el maestro, el boceto que ya queremos tener finalmente. Qué bueno, otra vez ahí está plasmado significado, está plasmado personalidad, está plasmado tu sentido de alguna manera, ¿no? Sí, y bueno, aparte de los procesos de creación, de producción de los chicos, es esto, o sea, no solo se queda en lo bidimensional, uh-huh. ¿Sí? Que esto es un ejemplo bidimensional, sino que también se les da, hay un bimestre que se ve, donde exploramos la capacidad de traducir esto de lo bidimensional a lo tridimensional. Entonces, bueno, esta es una pequeña muestra de que también, pues bueno, existen diversos procedimientos, diversos caminos en el proceso de creación de una obra de arte. Dices, bueno, yo aquí tengo dibujadas las manos, sí, pero ¿qué tal? ¿Qué pasa si yo materializo esa idea y la hago tangible a través de una escultura? Porque también los chicos han demostrado una capacidad increíble para crear esculturas. Básicamente, lo que estamos, bueno, lo que ellos han visto, el acercamiento que tienen es, ellos están conociendo el proceso, a lo mejor desde un grosso modo, el proceso de creación de una obra de arte. Lo que hacen los artistas, lo que hacen ellos, y yo se los explico, es lo mismo que lo hacen la mayoría de los artistas plásticos que están en la escena del arte. Claro. En México e internacionalmente. Y aquí tenemos tu trabajo, ¿verdad? Es correcto. A ver, sí. Platícanos de este, yo lo muestro en la cámara, tú platícanos. Está impresionante. ¿De qué se trata? ¿Qué nos refleja? ¿Qué representa, por favor? Pues bueno, aquí la maestra nos pidió hacer un dibujo y recuerdo que nos dejó dividirlo en dos. Aquí estamos viendo los colores secundarios, pero bueno, en sí lo que significa el dibujo que está en el fondo, que espero que se vea un poco, es un helicóptero y bueno, es una nave espacial y está con una pieza de rompecabezas. Creo que las personas a veces somos, no sé, muy cuadradas. En la forma que vemos las cosas y en todo somos demasiado cuadradas y no sé, creo que eso es lo que yo intento expresar, que a veces nos fijamos mucho en lo cuadrado que somos. También, no sé, ahí se ve una suma o una multiplicación, y creo que aquí, como dijo el profesor Héctor, nos fijamos, no sé, algo en las matemáticas y no sé. Y pues no sé, creo que eso es en sí el trabajo. Algo que a mí me gustó mucho que yo plasmé aquí es que yo estaba escuchando una canción y pues lo recuerdo muy bien porque esa canción sigue gustándome mucho y pues creo que aquí es más o menos lo que yo sentía con esa canción. Las formas en las que va pasando la mano es como se va sintiendo el sentimiento al escuchar una melodía o cierta canción que te hace sentir muy especial. Oigan, chicas, y aparte de todo este trabajo que nos han presentado, pues primero que nada felicitarlas, ¿no? Porque de verdad que es muy, muy agradable visualmente y además tiene todo el contexto. Pero me gustaría que de manera particular me dijeran, no una definición, pero ustedes, ¿cómo explicarían qué es el arte para cada quien? Para mí es
más que darle vida a esos sentimientos que nosotros tenemos, una forma de expresarlos, como dicen, no solamente una manera de expresión es hablando, pues también así, por ejemplo, darnos cuenta de que con solamente unas sombritas le podemos dar volumen a eso y darle parte de la realidad y lo surreal, ¿no? Trasladarnos a otros mundos diferentes más allá de nuestra imaginación. Por favor, la que guste. Bueno, como ya antes comentado, es una manera muy bonita de expresar las emociones, todo lo que uno tiene guardado. A mi parecer, el arte es una hermosa manera de poder plasmar todas las ideas, de darle vida a un personaje incluso de forma pues en dibujo o en pintura o incluso también en una escultura. Bueno, yo recuerdo una actividad que nos dejó la maestra Mariana, que fue taparnos los ojos y escuchar una canción y sentir, hacer todos, bueno, poner en práctica todos nuestros sentidos. Y pues yo creo que es eso, no sé, creo que es una bella forma de expresarse a través de nuestros sentidos. Creo que, como ya antes mencionado, nosotros tomamos el arte como una forma de expresión hermosa que nos hace sentir pues muy bien, ¿no? Tomamos un lienzo para sentir y expresar lo que sentimos a través de todo, ¿no? Y pues como dice el profesor Héctor, en el mundo hay cosas muy malas, hay mucha violencia, pues hay muchos problemas que nos afectan y creo que no podemos nosotros hacer mucho, ¿no? Pero creo que el expresarnos de esta manera es algo pues que nos llena a nosotros de vida y que nos hace sentir pues vivos. Eso me encanta, perfecto. Pues chicas, ya les había anticipado que el tiempo vuela en televisión y ya estamos llegando a la recta final. Por supuesto, no sin antes de que ustedes pues les hagan llegar un saludo a sus compañeros, maestros, amigos, profesores, familiares, a quien ustedes gusten. ¿Te parece si empezamos de aquel lado? Por favor. Pues yo le mando un saludo a mi mamá que se llama Patricia. Pues yo les mando un saludo a todos los estudiantes de las escuelas secundarias técnicas, también a mis papás que están ahí y pues nada más. Okay. Ah, bueno, yo le mando un saludo a mi abuelita que se llama Marta, que quería estar aquí pero pues no pudo, y pues a mis amigos que pues... Bueno, una se llama Karen, que es en especial a la que le quiero mandar un saludo, y otro que se llama Uriel, y ya, eso. Perfecto. Profesores, ¿algún mensaje final, algunos saludos que quisieran hacer llegar? Pues bueno, quiero saludar a toda mi familia que me está viendo, pero quisiera finalizar haciendo hincapié precisamente en lo que comentaba la señorita sobre el arte. La cuestión está, existen muchos problemas, existen muchas dificultades para los chicos, prácticamente muchas barreras, pero precisamente el arte es una forma en la que ellos pueden superar estas barreras y sobre todo que es una oportunidad de oro para comunicar soluciones a la sociedad de manera creativa. El arte es una de las herramientas esenciales para presentar soluciones a la sociedad acerca de algún problema en específico. ¿Algún saludo en particular? Un saludo a la Escuela Secundaria 53, a todos los que me están viendo. Perfecto. Profesora, por favor. Bueno, yo también, de entrada, un saludo igual a nuestra secundaria, a nuestros compañeritos maestros y a todos nuestros alumnos que, bueno, me hubiera encantado, chicos, traerlos, sí, pero bueno, no se puede siempre, ya habrá otra oportunidad. También a mi familia, a mi hermana Alexis, a mi cuñado Agles, es mi familia y pues bueno, básicamente. Qué bueno que no trajo su lista la profesora. Sí. Por supuesto, y celebro su labor, profesores, qué bueno que sigan. Muchas gracias. Esto en los chicos. Y qué bueno, chicas, que ustedes que pues son las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues que tengan esta creatividad, este impulso, esta mentalidad. Eso me parece muy interesante. Y también no me puedo ir, por supuesto, sin agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras, y a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Estuve con nuestros alumnos que son de la Escuela Secundaria Técnica número 53. Muchas gracias y hasta pronto.